Álvaro, claqueta. Que si volvería a estudiar RAE, pues sin duda volvería a estudiarlo. Ojalá, ojalá repetir para volver a estudiarlo, la verdad. Volvería a estudiar en el ISER definitivamente, porque creo que se me han pasado 2 años muy rápidos. O sea, creo que me he quedado con la necesidad de estar aquí otros 2 años o tres estudiando o otra cosa, otro de los grados que hay, otro de los ciclos que hay. O la carrera, no sé, me he quedado con ganas de más. Sí volvería a estudiar en el CEU porque creo que salgo muy preparada y bueno, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. ¿Qué destacaría de estos 2 años estudiando en el CEU? Hombre, pues más allá de las instalaciones espectaculares del CEU de Valencia, también el aspecto humano de los profesores, el trato con los profesores, el trato con el equipo técnico aquí en el CEPAP. Pues en estos 2 años yo lo que más destacaría sería los conocimientos adquiridos como profesional en técnico de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Sobre todo destacaría el tema de las prácticas, es un ciclo muy orientado para salir formado y sobre todo poder desenvolverte en cualquier trabajo con facilidad de cara al futuro. Creo que sería sin duda lo bien preparados que salimos al mundo laboral. Yo creo que de estos 2 años estudiando en el CEU destacaría las personas que nos han formado. Que los profesores son más brutales aún, o sea, creo que son profesores que se les nota que tienen mucha formación detrás, muchos años de trabajo, y lo bueno que tienen es que eso te lo transmiten y te lo enseñan. Es que son gente maravillosa, es que los profesores, o sea, me he encontrado aquí con profesores que quizá no he tenido en la vida, que se preocupan, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, se preocupa por nosotros muchísimo, en que aprendamos, es que son maravillosos. Lo que yo nunca olvidaría de aquí del ISEP. No entendíamos muy bien cómo enchufar ciertos aparatos al plato y se nos fue la luz como 2 o 3 veces de todo el CEPA, por nuestra culpa. Sin duda ha sido, aparte de la compañía y el buen rollo que hay con los profesores y con todo el equipo que hay ayudándonos, es la dinámica que llevamos, el no parar de aprender. Yo creo que la forma en que nos han enseñado a trabajar en grupo, o sea, el hecho de que nos han hecho una piña a todos, que no nos conocíamos de absolutamente de nada, o sea, llegamos aquí cada uno de su ciudad, de donde fuera, y que han conseguido que nos hagamos un grupo y además que trabajemos muy bien los unos con los otros. Pues con lo que me voy a quedar, el último recuerdo más especial que tengo de estos 2 años fue el último día de la última práctica que teníamos en realización, que estábamos desmontando el plató y era una sensación rara. Una sensación rara porque era la última, que bien, que ahora no vamos de prácticas, pero era la última vez que vamos a estar juntos.